Bienvenidos y bienvenidas a un programa especial que realizamos en el marco de la celebración de los 30 años del Plan de Paz. Y casualmente estamos conversando con el artífice de este gran trabajo, que es don Óscar Arias Sánchez, expresidente y premio Nobel. Hola, don Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Don Óscar, el Plan de Paz... ¿Usted se lo imaginaba antes de ese momento? Muchas personas dicen que usted inclusive en los 70s ya pensaba ser presidente. Entonces, desde esa época ya, a inicios de los 80s, ¿usted vislumbraba participar en un proceso de paz como este? No, en absoluto. Si hacemos un poquito de historia, recuerde que cuando yo... gano la convención en mi partido, el tema fundamental fue la paz. Y durante la campaña fue la paz. Fue una campaña muy linda, que usted está muy joven y no lo recuerda, porque era llena de poesía, llena de música. Sandra Solano interpretó muchas canciones alusivas a la paz. Álvaro Esquivel compuso muchas canciones alusivas a la paz. Y yo me fui diferenciando de mi adversario, Rafael Ángel Calderón, casualmente diciéndole a los costarricenses que había que buscar una salida diplomática a los conflictos de la región. Don Óscar, yo lo recuerdo muy bien porque... de alguna manera, por su culpa, tuvimos en la escuela que hacer muchas tareas. ¿Cuál era el contexto de Centroamérica en ese momento, don Óscar? Bueno, éramos peones de dos elefantes muy poderosos, que eran las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, lideradas por Ronald Reagan en Washington y por Mikhail Gorbachev en Moscú. Y la injerencia, evidentemente, de Fidel Castro apoyando a los sandinistas en Nicaragua y a las guerrillas marxistas en El Salvador y Guatemala. Y fue mi apoyo a una solución diplomática lo que me hizo superar las encuestas en noviembre del 85. La guerra en Centroamérica era clarísima. ¿Cuántos años tenía Centroamérica de estar en guerra? Muchos años, y más que años, eran más de 200.000 muertos, más de 3 millones de refugiados que habían abandonado sus hogares por temor a la violencia que imperaba en la región. Entonces, la verdad es que yo me tenía que diferenciar de mi contendor. El Partido Republicano, que estaba en el poder, apoyaba fuertemente a Rafael Ángel. La prensa costarricense apoyaba fuertemente a Rafael Ángel. Él en algún momento manifestó que si llegaba a ser presidente pondría a las órdenes a la fuerza pública nuestra para defender a Honduras en caso de un ataque de los sandinistas al pueblo hondureño. Y eso nos fue diferenciando. Como le digo, la música de Paz para mi gente de Sandra Solano caló mucho en el alma de los costarricenses. Y al final, si usted ve las estadísticas del Tribunal Supremo de Elecciones, quien a mí me eligió fueron los jóvenes y las mujeres. Las mujeres, porque yo les decía en buena parte, yo quiero ver a sus hijos siempre con un libro bajo el brazo y nunca con una metralleta encima del hombro. Y los jóvenes, porque la llamaba la patria joven, la verdad es que esa patria joven en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras y en Guatemala fueron los grandes sacrificados. Es una generación perdida, por lo menos en los tres países donde hubo guerra, donde hubo conflicto militar, porque en lugar de estar en el colegio estaban peleando en las montañas. Y es lo que en buena parte explica que hoy tengamos las maras. Muchos de esos jóvenes
Hoy tienen más de 30 años y casualmente acá en Canal UCR, Televisión Consentido, hemos invitado a Marcia Aguiluz, una mujer de derechos humanos y por supuesto también de Educación para la Paz, directora de SAGIL, acá para Centroamérica y México, a comentarnos sobre esta experiencia y la potencia que de alguna manera ha desarrollado 30 años después el Plan de Paz liderado por don Óscar Arias. Definitivamente los acuerdos de paz pues constituyen un hito en la historia centroamericana y acabaron, digamos, con una época de conflicto armado interno que ocasionó muchísimas violaciones de derechos humanos en los diferentes países. Recordemos en el Guatemala, por ejemplo, se documentan cerca de 45 mil personas desaparecidas, miles de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. Entonces, desde esa lógica, acabar con esa violencia, con ese tipo de violencia, por supuesto que tiene un valor histórico y fundamental. Sin embargo, en temas de derechos humanos, realmente el balance es bastante negativo. Debo señalar que las causas que originaron estos conflictos armados en la mayoría de los países de la región son causas que no han sido superadas y que todavía se observan. Tenemos países con porcentajes de desigualdad realmente muy grandes, con índices de pobreza en la mayoría de los países, por ejemplo, el Triángulo Norte y de Nicaragua, superiores al 50%. Las ciudades, una de las ciudades más violentas del mundo, San Pedro Sula en Honduras, el Triángulo Norte, todavía hasta el año pasado, El Salvador, con más de 100 asesinatos, muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces observamos que muchas de las causas que en ese momento originaron el conflicto todavía no han sido superadas y por lo tanto en esos temas todavía tenemos unas grandes preocupaciones. Pero además vamos al tema de impunidad, lo que se llama la justicia, la verdad. Eso no ha sido tampoco alcanzado y era una de las aspiraciones de los diferentes acuerdos. En El Salvador, por ejemplo, no hay una sola persona sancionada por las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el marco de conflicto armado. ¿Y por qué esto es importante? Porque mucha gente cuando se reabren esos temas en los países dice que ya son temas que hay que superar, pero lo cierto es que las estructuras criminales militares que funcionaron en el marco de esos conflictos armados son estructuras que se han reconvertido y observamos muy claramente eso en el ejemplo de Guatemala. Las estructuras que ahorita ha estado desmantelando la Comisión contra la impunidad en Guatemala, son estructuras formadas por altos mandos militares que fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos en el conflicto armado y que no han sido sancionados. Entonces estamos muy lejos de señalar o de poder afirmar que los acuerdos de paz lograron la verdad y la justicia y podemos señalar que hay miles de víctimas de violaciones de derechos humanos que todavía al día de hoy no conocen a dónde están sus familiares o quiénes fueron responsables de estas graves violaciones y esa es una de las grandes deudas desde la perspectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Estamos haciendo Televisión Consentido, sobre todo desde un canal universitario de servicio público, conversando sobre el Plan de Paz con don Óscar Arias. Don Óscar, usted ahora hablaba de esos niños y niñas que sufrieron y vivieron en carne propia una realidad muy fuerte, muy dura, vieron fallecer a familiares. ¿Y cuál es la deuda pendiente de esa Centroamérica después de este proceso de paz tan trabajado? Y que fue un éxito, de algún modo, para la diplomacia costarricense. Bueno, digamos, si uno se pone a hacer un balance, uno podría decir que 30 años después Centroamérica es menos pobre. La desigualdad en algunos países ha aumentado, en otros ha disminuido. Uno podría decir que la calidad de vida ha mejorado, que la mortalidad infantil ha disminuido, que el centroamericano vive más años, que las economías se han diversificado. Podría decir muchas cosas buenas, pero también podemos decir muchas cosas malas. Entre esas está la enorme violencia que vive Honduras, El Salvador y Guatemala. Uno de los países más violentos del mundo y de por sí América Latina también de los... Sin duda alguna. Y tal vez, Marlon, yo debería contarle a usted y a quienes nos ven que yo siempre le reclamé a los presidentes de Estados Unidos
la deuda que ellos tienen con la juventud centroamericana y sobre todo de esos países. Y al presidente Obama le dije, Guatemala, El Salvador y Nicaragua tienen una generación perdida, una generación que no estaba sentada en un pupitre del colegio ni en la universidad por estar peleando, en el ejército o bien en la guerrilla de El Salvador, en la guerrilla de Guatemala y con la contra nicaragüense que apoyó siempre a Estados Unidos. De algún modo, Oscar, toda esta forma militar se transformó y hoy es en mucho el crimen organizado en Centroamérica. Pero yo quisiera recordar cómo fue la experiencia el día que usted recibió la llamada que le informaba que era Nobel. Vea que ese día fue muy curioso porque costó mucho ubicarlo. Usted estaba en una zona de playa, tuvo que desplazarse hasta San José y acá en su casa, entiendo, le esperaba su madre y le esperaba también don Pepe Figueres. Sí, así fue. Pero permítame terminar con la idea. A Obama le dije, usted tiene que saldar esa deuda. Y él hizo una solicitud al Congreso para crear un fondo de $1,000,000,000, que el Congreso le aprobó y que no sé cuánto se ha desembolsado. Pero usted sabe que esto es para ser gastado en esos tres países que tuvieron maras, donde los guerrilleros se convirtieron en pandilleros. Y en buena hora que Estados Unidos pague por esa deuda que tiene. ¿Qué papel jugaba su mamá? Entiendo que en ese momento, en el aspecto anímico y del respaldo a usted, fue muy importante. Sí, por supuesto, mis padres me apoyaron mucho con todo lo que estaba haciendo. Don Pepe estaba muy orgulloso de que yo me le enfrentara a Ronald Reagan, como me le enfrenté. Mucho más a Ronald Reagan que a Mikhail Gorbachev, porque la verdad es que para los soviéticos lo que pasaba en Centroamérica era algo que Fidel Castro se encargaba de representar a Moscú en la región. Pero no así Ronald Reagan. Ronald Reagan era un hombre obsesionado con la contra. Los comparó con los Founding Fathers de los Estados Unidos, ¿verdad? Con Washington, con Jefferson, con Madison, con Hamilton, con Adams. Una cosa increíble. En algún momento dijo que él era un contra y se identificó con ellos. Y claro, los apoyó económicamente y militarmente hasta caer en violar la Constitución y las leyes, recuerde, con el affair de Irán contra. El día que usted recibe el premio Nobel, dice, apoyen las fuerzas de paz y no las fuerzas de guerra en nuestra región, envíen a nuestros pueblos arados en lugar de espadas, asadones, en lugar de arpones, déjenos en paz. Ahora, casualmente, uno de nuestros historiadores de la universidad, David Díaz, nos habla sobre una región, como comentaba usted, llena de violencia. Efectivamente, la violencia ha sido como un mal endémico de estas sociedades y es algo que históricamente se puede arrastrar hasta el siglo XIX. Muchas de las insatisfacciones que generaron la violencia revolucionaria de los 70s y 80s, la violencia revolucionaria que fue respondida con una violencia estatal, a veces paramilitar, que excedieron todas las formas de interpretación de la violencia misma, hasta un punto que los mismos agentes de la CIA se asustaban o se asombraban con respecto a los métodos de violencia, por ejemplo, del ejército guatemalteco sobre la población indígena. Hasta ese punto, la violencia no podía ser resuelta de forma tan sencilla como firmando un documento que así, aunque con buenas bases lo propusiera, porque esa violencia respondía a una serie de problemáticas sociopolíticas y culturales y económicas que trascendían el pacto entre los distintos grupos que estaban envueltos en la violencia política de los 80s.
Así que una de las partes de esas estructuras, que es la desigualdad, que sigue campeando, incluso ha empeorado en Centroamérica, según el último informe del Estado de la Región, ha señalado, digamos, que esta violencia por desigualdad, por exclusión de acceso, a pesar de las mejoras, a las principales estructuras sociales, políticas sociales, sigue premiando. Ese es un tipo de violencia que no se ha podido transformar, a pesar de que el pacto político de Esquipulas lo presentaba. El otro tipo de violencia va asociado a la problemática generada por la pobreza, la falta de educación y otros males sociales, y es el vínculo con el narcotráfico. El narcotráfico prácticamente se ha asentado en Centroamérica en las últimas 3 décadas. Ha logrado pactar con y formar bandas nacionales y locales. Y el narcotráfico en algunos países como Costa Rica es uno de los principales detonantes de violencia. Junto a eso, más al norte de Centroamérica, apareció un problema que es una consecuencia directa de las guerras civiles. Los niños de aquellas guerras civiles que habían emigrado hacia los Estados Unidos, que se habían insertado en sociedades excluyentes, como en California, formaron tribus urbanas que se defendían a partir de la violencia contra otras tribus urbanas. Esos niños vieron en los 80s cómo decapitaban a sus madres y padres, cómo los mataban frente a sus ojos, cómo los destruían sus poblados, etc. Y se han unido con otros niños y jóvenes con los que se toparon y han formado estas bandas que efectivamente utilizan la violencia como método de accionar para presionar a la población civil a que no los denuncie o a que sigan sus requerimientos. Y el otro tipo de violencia que sí parece más nuevo y que se ha representado muy fuertemente en el caso de Honduras después del golpe de Estado de 2009, es el de la violencia contra las mujeres. Volvemos con don Oscar Arias hablando sobre el plan de paz 30 años después. El plan de paz silenció un conflicto interno, pero usted, como un hombre referente en paz, ¿qué tiene que decirle a Centroamérica, don Oscar, en este momento? Ahora, usted decía algo potentísimo. Honduras, uno de los países más violentos del mundo, pero un lugar donde todos los días matan a una mujer. Saca la faja, don Oscar, y le recuerda a Centroamérica que está en un momento de mucha vulnerabilidad. Sí, por supuesto. En América Latina, los gobiernos son muy débiles, porque los ricos consideran que la tributación directa es una alcancía donde ponen un poquito de dinero. Tenemos sistemas tributarios muy regresivos, donde la gente rica no paga como debe pagar. Y en América Central eso es más cierto que en cualquier otro lugar de América. ¿Tenemos un problema encima en este momento? Bueno, aquí ha sido endémico porque tenemos 20 años de hacer una reforma tributaria que no hacemos. Pero en general en esos países los gobiernos son muy débiles. El país con la menor carga tributaria de toda América Latina es Guatemala. Y con gente muy poderosa económicamente. Entonces tenemos estados muy débiles. Y no es como en Costa Rica que se le dedica mucho recurso a la educación. Ciertamente un país como Guatemala, con la población indígena que tiene, esa gente todavía no ha sabido aprovechar la educación pública y todavía siguen con un analfabetismo muy elevado. Así es. De tal manera que esa violencia es parte de la pobreza, pero es parte también de que esa población es una población perdida en los últimos 30 años que tuvo que emigrar con sus padres. Se fueron para Los Ángeles, se fueron para Chicago, se fueron para Long Island, se fueron para Boston. Recientemente vi a Trump hablando de la Mara Salvatrucha MS-13, algo así, porque están operando allá. Y después los expulsaron, regresaron todos aquí, y la verdad es que la violencia, como usted lo ha apuntado, es de las más altas en el mundo, a la par de Venezuela.
el 50% de los niños que entran a la escuela son los que obtienen un bachillerato. Eso muestra muchísimo en una imagen dinámica la realidad centroamericana. Don Oscar, su primera visita a Estados Unidos muy rápidamente y un comentario que le tengo que hace casualmente el presidente del Comité Noruego en el momento en que usted gana el premio Nobel, que es Egil Karik. Él dice que usted es el arquitecto principal del plan de paz, sobre todo porque siempre han estado en disputa los otros 5 presidentes que de algún modo fueron firmantes y que hoy, 30 años, todavía siguen haciéndole ruido a don Oscar de que se merecían el premio. Pero cuéntenos esa visita a Washington. Bueno, en primer lugar, recuerde que yo apoyé siempre durante la campaña Contadora. Y el 8 de mayo, en mi discurso, continué apoyando a Contadora. O sea, era una solución pacífica, lo que yo recomendaba, contra la solución militar de las dos superpotencias y de Fidel Castro. Contadora fracasa un mes después de que yo asumo la presidencia, en junio del 86. Y pasan unos meses y finalmente se me invita a ir a Washington. Oliver North, que mucha gente no recordará quién era, pero era el que manejaba la contra, no quiere que yo vaya, porque dice que yo no estoy colaborando con los Estados Unidos, y evidentemente no estaba colaborando, los estaba adversando. Y eso no era ningún secreto, se sabía en la campaña y se sabía cuando vino el vicepresidente Bush a la toma de posesión mía el 8 de mayo del 86, y en esta biblioteca yo le digo: vicepresidente, Costa Rica y Estados Unidos son muy amigos, pero los amigos a veces coinciden, a veces discrepan, y yo discrepo abiertamente con la política exterior de ustedes hacia Centroamérica. O sea que ahí no habían secretos. Yo voy en diciembre del 86, me hago acompañar del presidente del Poder Judicial, ¿verdad? Me hago acompañar de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Rosemary Karpinski, y del presidente de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, para demostrarle a Estados Unidos algo que no deberían ignorar, de que este es un país esencialmente democrático y que hay separación de poderes, cosa que no hay en Centroamérica en muchos lugares ahora y menos en América del Sur. Y fue una reunión muy tensa con el presidente Reagan. En la oficina Oval yo tuve una reunión muy tensa porque la verdad es que esa fue la primera de muchas visitas. Y al final, recuerdo que en la última visita le dije: presidente, cada vez que yo vine a hablar con usted, nunca hablé de mi país. Solo hablamos de Nicaragua. Solo hablamos de mi plan de paz, yo defendiéndolo y usted atacándolo. Y nunca pudimos hablar de los problemas que enfrentaba Costa Rica. Yo me había enfrentado a los acreedores de Costa Rica porque yo tomé una decisión: o cumplo con mis promesas de campaña y logro un desarrollo importante en estos 4 años. Para eso es esencial mantener a Costa Rica aislada de la violencia centroamericana, para construir 80.000 viviendas, para generar 35.000 empleos, para crecer al 4 o 5% anualmente. El promedio de crecimiento del 86 al 90 fue de un 5% del Producto Interno Bruto. Y bajamos el desempleo al 3,2, el más bajo en toda América Latina. Y para eso yo tuve que decidir: no voy a pagar la deuda y me siento a negociarla. El presidente Reagan no estaba contento con eso. Don Oscar, vamos a seguir con esa anécdota, pero sobre todo también recordándole a la teleaudiencia de Canal Universidad de Costa Rica que dentro de nuestra universidad la directora de la Escuela de Historia, doña Ana María Botei, nos dice que existen muchas consecuencias de este plan de paz, y así que les dejo un poquito de doña Ana María para que conozcan de ello. No solamente es la región más violenta del mundo, sino que es la región más desigual del mundo.
donde todavía el 50% de la población es pobre y el 20% se encuentra en la indigencia. Con la excepción de Costa Rica, esos son los datos globales. Echando para atrás, no podemos encontrar ninguna respuesta si no vemos a Centroamérica desde la época colonial, desde la conquista por los europeos, la construcción de un nuevo orden que subordinó a las masas indígenas y más tarde a la mano de obra africana al trabajo servil y al trabajo esclavo. Y con la excepción de Costa Rica, la riqueza en todos esos países se produjo sobre la base de ese tipo de trabajo. Cuando vino la independencia, esa población continuó en condiciones tan difíciles o peores, porque las reformas liberales despojaron a los indígenas de su tierra y los mandaron a los trabajos asalariados en las peores condiciones. Desde mi perspectiva, los grandes problemas de Centroamérica siguen sin resolverse. Se logró detener el conflicto con un plan de paz muy sugerente y que creaba condiciones para que la oposición política pudiera existir, porque en Centroamérica el gran problema es que la oposición política nunca existió. Estamos hablando sobre el plan de paz 30 años después. Don Oscar. Sí, te contaba que el presidente Reagan, todas las veces que lo vi, su obsesión era apoyar a la contra y sacar a tiros al gobierno de Managua. Esto no era evidente en los medios, o sea, usted lo cuenta tiempo después esto y lo podemos identificar, pero no era una realidad que podíamos palpar, ¿cierto? No, sí. Es decir, ¿qué te diría, Marlon? Cada vez más el presidente Reagan se fue aislando porque el plan de paz fue tomando más y más apoyo internacional. Yo salí de Washington en diciembre realmente asustado y hablé con el vicepresidente Bush, que te acabo de mencionar, que vino a mi toma de posesión, para decirle: fracasado contadora, yo voy a presentar un plan de paz, vicepresidente, y voy a mi país a redactarlo. Y vinimos aquí en enero, redactamos el plan de paz. ¿Quiénes eran parte de ese equipo? Don Rodrigo Don Madrigal. Don Rodrigo Madrigal, mi hermano, mi esposa, John Bill. Y lo enviamos a las cancillerías. John Bill fue un personaje que, sobre todo los medios, le reconocen un protagonismo en sus gobiernos. Muy ¿Fue grande, así? Muy grande, sí. Sí, fuimos compañeros en Essex, estudiamos en Inglaterra juntos, ahí nos conocimos. Cuando vino el golpe de Estado en septiembre del 73 de Pinochet, él me llamó y yo le dije que se viniera para Costa Rica y vivió mucho tiempo aquí. Me ayudó muchísimo en la campaña y me ayudó muchísimo en el gobierno. Medios de comunicación tradicionales y comerciales no le dieron cobertura el día que usted recibe el premio Nobel. ¿Usted sintió un respaldo posterior? Porque todas las noticias que he leído de ese día, todas vienen de agencias internacionales, don Oscar. Bueno, ¿qué le puedo decir? El único medio que realmente me apoyó fue el Semanario Universidad. Fue Carlos Morales. Carlos Morales. Y los intelectuales de este país, don Manuel Formoso, don Isaac Felipe Asofeifa, qué sé yo. El grupo Soberanía que existía en aquel momento. Yo recuerdo cuando fui a la UCR, al campus allá en San Pedro, haber dicho que muchos costarricenses no gastaban zapatos porque se habían acostumbrado a andar de rodillas. Y me criticaron mucho por eso, porque era una alusión, evidentemente, a agacharle la cabeza al presidente Reagan. Porque la verdad es que este país es como cuando apoyamos nosotros la invasión a Irak. Es decir, es un contrasentido.
un contrasentido apoyar a un gobierno como el de Ronald Reagan, que quiere utilizar la fuerza militar para acabar con un conflicto, cuando Costa Rica es la esencia de lo que es la paz. Un país que nació con un maestro como primer jefe de Estado, que abolió el ejército hace 70 años, que tenía la obligación, yo tenía la obligación, no solo la convicción, sino la obligación de ir a luchar por la paz contra las superpotencias, para terminar con la barbarie, con el crimen que significaba que nuestra juventud estaba cayendo herida o muriendo en las montañas de Centroamérica, cuando podíamos realmente hacer un esfuerzo, que ni siquiera intentáramos hacer un esfuerzo una vez que fracasó el acta de Contadora, la iniciativa de paz de Contadora. Y por eso redacto el plan de paz, las cancillerías lo analizan, invito a los presidentes que vengan aquí a una primera reunión, vienen el 14 de febrero, le digo a Daniel Ortega, yo prefiero ir a verte porque no quiero que te abucheen aquí, ya pasó lo mismo el día que me inauguraron a mí con la embajadora del gobierno sandinista, que la abucharon en el estadio, sí. Y yo me sentí muy incómodo, pero había una animadversión hacia Nicaragua muy grande que subsiste al día de hoy, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces, en efecto, vinieron los otros, hicimos un acto en el Teatro Nacional, yo después fui a ver a los sandinistas, me reuní con todos ellos, con todos los comandantes, con Descoto, con Tomás Borges, con Humberto Ortega. La prensa me acompañó y estuvimos con el cardenal Obando y Bravo también, que en aquel momento era adversario del régimen. Vamos a ampliar ahora sobre esa relación Arias-Ortega, y que casualmente un académico, investigador y docente de nuestra Universidad de Costa Rica, que es Carlos Sandoval, nos cuenta un poquito sobre esa limitación que se da en el caso de la democracia electoral versus la justicia social. Una primera acotación que yo diría es que el regreso de las contiendas electorales en Centroamérica fue y ha sido una conclusión y una consecuencia muy positiva de esos acuerdos de Esquipulas, con el enorme paréntesis del golpe de Estado en Honduras del año 2009 y con acusaciones sucesivas de fraude en las elecciones locales e inclusive nacionales en Nicaragua. Dicho esto, yo diría que la gran limitación de los acuerdos de paz es que la democracia electoral no ha estado acompañada de justicia social. Es decir, tenemos elecciones que han ganado legitimidad, en unos casos más que en otros, pero la justicia social sigue siendo una materia pendiente en Centroamérica. Tanto así que los porcentajes de personas que de manera forzada dejan la región es un porcentaje enorme, puede estar entre un 12 y un 15% de la población total de Centroamérica. Y eso representa, en algunos casos, por ejemplo, en términos de remesas, por ejemplo, el 12% del Producto Interno Bruto, y en términos de exportaciones puede alcanzar hasta el 70-75% del valor de las exportaciones. Diríamos, casi sin sarcasmo, que la gente se ha convertido en el principal producto de exportación de Centroamérica. Y sin el dinero que estas personas envían, la situación social en Centroamérica sería aún más grave. Yo diría que dicho de otra manera, a la violencia estructural que sigue vigente desde antes de Esquipulas, de los acuerdos de paz, y hasta hoy, se le suma ahora la violencia criminal que ha ganado una enorme legitimidad en Centroamérica, especialmente por las disputas en torno a territorios y comercialización de sustancias ilícitas, que lleva a, por ejemplo, en este momento, a El Salvador a ser el país con más homicidios dolosos
a escala mundial en países que no se han declarado en guerra. La tasa de homicidio doloso en El Salvador hoy es de alrededor de 104 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual significa un número de muertes incluso en algunos momentos mayores a los tiempos de la guerra. En estas condiciones yo diría que la paz, la justicia y la equidad en Centroamérica es una materia pendiente. Don Oscar nos hablaba de esa relación que se dio con los presidentes en el momento en el que se daba el plan. Recuerdo una vez que invité a Luis Guillermo Solís a una clase y don Luis Guillermo Solís decía que la tensión que podía existir entre ustedes dos era tan fuerte que inclusive usted nunca le llamó señor presidente, sino le decía mandatario. Yo nada más le pregunto, a ver si eso es cierto. ¿Usted de algún modo siempre manejaba un liderazgo con los otros presidentes y específicamente con Ortega? Bueno, esto me obliga a mí a recordarle a los costarricenses la primera reunión que tuvimos los cinco presidentes. ¿Le decía mandatario, don Oscar? Seguro que sí, pero sobre todo a Daniel. Nosotros nos a Daniel. Sí, a mí me llamaban Oscar y yo a Vinicio también Vinicio. Al presidente Ascona sí le decía presidente Ascona y a don Napoleón le decía don Napoleón. Pero vamos a ver... En la primera reunión de los cinco presidentes, que tiene lugar casualmente a finales de mayo del 86 en la ciudad de Esquipulas, invitados por Vinicio Cerezo, yo le digo a Daniel Ortega, no queremos que hagas una segunda Cuba de tu país. Costa Rica te ayudó mucho a acabar con la dinastía de los Somoza y te prestó el territorio para que acabaras con esa dinastía. Y él me dice, bueno, no pasa por mi mente tampoco hacer de Nicaragua una segunda Costa Rica. Evidentemente, después cuando ya logré hablar mucho con Fidel Castro, a Fidel Castro le molestaba mucho porque decía que yo le había metido en el plan de paz una trampa a Daniel, obligándolo a hacer elecciones. Recuerdo que porque la verdad es que cuando una guerrilla gana en la montaña una revolución, la gana para quedarse en el gobierno y no para hacer elecciones. Recientemente leí, don Oscar, que Fidel casualmente decía que usted no le quería invitar a la cumbre, que fue muchos años después ya acá en nuestro país. Recuerdo que no vino a Fidel, de hecho. No, porque no invité a los dictadores. Tampoco vino Chile, tampoco vino Haití. No vinieron los dictadores. Trajimos a democracias. Y esto es algo divertido. No querían que viniera Daniel Ortega. Y yo le dije al presidente Bush, estamos hablando del 89 cuando ya es sí, claro. Presidente Bush y el secretario de Estado es Jim Baker. Y yo le dije a Jim Baker, Daniel Ortega tiene que venir porque es presidente electo. Si no tuvo contrincante en el año 84 fue por culpa de ustedes, que no querían que tuviera un contrincante. Pero él ganó las elecciones y, por lo tanto, tiene que estar presente aquí. Eso que y la verdad es que yo hice que Daniel Ortega y George Bush se dieran la mano, de tal manera que ya pasáramos esa página. Esa penetración de los Estados Unidos en toda Centroamérica era una realidad y en el caso nicaragüense era obvia, entonces. Sí, pero recuerde que cuando tenemos la cumbre aquí, ya se ha aprobado el plan de paz en agosto del 87 y lo que estaba por verse era si las elecciones en Nicaragua iban a ser libres o no, porque ya el compromiso lo había adquirido Daniel Ortega de hacer esas elecciones y yo sí sabía que las perdía. Felipe González me decía que no, que era muy fácil que Daniel ganara y yo le decía no, porque tu encuestador es el encuestador de Daniel. En cambio nosotros tenemos en Costa Rica un señor que se llama Víctor Borges, que ha hecho encuestas en Costa Rica durante muchos años, hizo las de Nicaragua, entregándole la urna a cada persona entrevistada, y esa persona, sin ningún temor, decía
que doña Violeta Chamorro ganaba las elecciones. Estamos con don Óscar Arias hablando casualmente sobre el plan de paz en retrospectiva. Ahora van a tener la oportunidad de que Jaime Ordóñez, especialista en gobernabilidad, les hable un poco sobre este hecho sin precedentes y cómo de algún modo logra una reivindicación en materia de derechos humanos desde la democracia electoral. Bueno, yo diría que fue uno de los, ha sido uno de los hitos en América Central después de Esquipulas del año 86-87. Sucede lo siguiente, digamos, la democracia formal, con todo lo que supone elecciones libres, equilibrio de poderes, representatividad política a partir de partidos, etcétera, se logra consolidar en la región. Previo a Esquipulas, la historia de América Central había estado marcada por gobiernos autocráticos, dictaduras, etcétera. Yo creo que hay que reconocer a esos presidentes el haber hecho un momento muy interesante, haber generado una química, se juntaron los astros en América Central. Sin embargo, digamos, los avances en democracia electoral y democracia formal no garantizan que todas las formas de la democracia se consoliden en una sociedad. Yo creo que hay avances importantes, pero todavía no se ha consolidado, por ejemplo, la plena separación en muchos países del poder civil de los ejércitos. Existe un reflujo preocupante por la militarización de la seguridad ciudadana en algunos países del Triángulo Norte, lo cual es un retroceso. En segundo lugar, América Central sigue siendo la región más desigual de América Latina, y América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Es decir, la democracia económica, que es otra de las formas de la democracia, no únicamente la democracia política o electoral, no la hemos consolidado en la región. Seguimos siendo una región muy lenta para avanzar en materia de educación pública. El acceso de los indicadores de escolaridad real, y el índice de escolaridad real se mide por cada niño que ingresamos en escuela primaria versus cada adolescente que estamos graduando de secundaria, es únicamente del 45%, o sea, más de la mitad de los jóvenes de América Central se nos quedan en el camino, no los logramos graduar ni de bachilleres. Entonces, estamos a medio camino. Yo diría que hay que reconocer que fue un hito histórico para América Central. Logramos salir de esa oscura noche de las dictaduras. Entonces, el balance es, yo siempre veo el vaso medio lleno, el balance es positivo, pero hay otra parte del vaso que tenemos que llenar todavía. Tenemos que trabajar en transparencia administrativa, en democracia económica, en eliminar pobreza, en generar mayor equidad en nuestros países y sobre todo en trabajar en el Estado de Derecho. Somos todavía muy oscuros, somos muy opacos en materia de gobernabilidad. Hay mucha corrupción en América Central y es un problema. Estamos en Canal Universidad de Costa Rica hablando sobre el plan de paz con el doctor Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y, por supuesto, Premio Nobel de la Paz. Hoy hemos conversado con don Óscar y nos ha hecho un recuento de cosas muy interesantes, como muchos medios de comunicación en un momento determinado no le dieron un respaldo, y destaca en el caso de Semanario Universidad, liderado por don Carlos Morales, una presencia un poco más importante. Y ahora, a propósito de lo que planteaba don Jaime, es muy importante como un hecho histórico. Él lo pone en este contexto. Don Jaime dice que es un hecho histórico sin precedentes para Costa Rica. Una flor en el ojal para la diplomacia. ¿Qué podemos decirle a esas juventudes post-conflicto, don Óscar, que hoy vivencian una realidad muy dura como la que comentaba usted al inicio, con las maras, el crimen organizado, el narcotráfico? ¿Cuál es el mensaje de un hombre de paz a esas juventudes que hoy la están pasando muy mal? Bueno, en Costa Rica no la están pasando mal. Como le digo, hay una generación perdida en Centroamérica, y por eso es que Estados Unidos es importante que se meta la mano a la bolsa y que desembolsen ese dinero que el presidente Obama
logró que su Congreso le aprobara, para que sea gastado en esa juventud que no tuvo la oportunidad de educarse por andar peleando. Ahora, con respecto a Costa Rica, el plan de paz, la firma del plan de paz y eventualmente el premio Nobel, significó poner a Costa Rica en el mapa, evidentemente, que nos conocieran, que descubrieran que era un país sin ejército, que nadie sabía, que era un país amante de la paz, un oasis de libertad, que iluminaba como un pequeño faro al resto de Centroamérica, porque era distinta. No teníamos dictaduras militares como las dictaduras de Centroamérica en los 60s y 70s, y eso hizo que viniera la inversión extranjera, creamos los parques industriales, que viniera el turismo, que es la primera fuente de ingreso de los costarricenses y que ciertamente hoy nos visitan turistas de todas partes del mundo. Don Oscar, hay algo que se prolongó muchísimo y fue la firma. ¿Qué fue lo que pasaba adentro en esas conversaciones que tenían entre los presidentes? ¿Quién se estaba quitando de último momento para no firmar? Vamos a ver, yo discrepo, Marlon, que se prolongó muchísimo. Se prolongó muchísimo la negociación de las FARC con el gobierno de Colombia. Eso duró meses y meses y meses allá en La Habana. Nosotros... ¿Cuántas horas duró, don Oscar? Pero vamos a ver, nosotros entregamos el plan de paz, la Cancillería de Costa Rica, en enero y se firma en agosto, en muy poco tiempo. Yo aprovecho todos esos meses para visitar Sudamérica, para pedir apoyo, para visitar Europa. ¿No hubo tensión entonces el día que se firmó? No, sí hubo, pero ¿quiere que le hable del apoyo que solicitamos o eso no le interesa? Claro, claro, claro. Porque bueno, yo me fui con el actual presidente de los costarricenses a Europa, ¿verdad? También nos acompañaba don Otón Solís, y fuimos a visitar al Papa, a Helmut Kohl, a Margaret Thatcher, a François Mitterrand, a Mario Suárez, a Felipe lobby. González, a absolutamente a todo el mundo. Era un proceso de lobby y de mucha diplomacia para lograr de algún modo ese respaldo que se necesitaba a nivel internacional. Bueno, pero esa tensión que se dio ahí, algo tuvo que haber pasado ahí que no se habla tan claramente, don Oscar. Bueno, no, digamos, era conocido de que había un distanciamiento entre don Napoleón Duarte y Daniel Ortega, evidentemente, porque desde El Salvador y desde Honduras se estaba apoyando a la contra. Y el gobierno sandinista también estaba apoyando al FMLN, la guerrilla marxista de aquel momento, que hoy está en el gobierno, por cierto, y a la URNG, la guerrilla marxista en Guatemala. Entonces no era fácil. Ahora, sin entrar en mucho detalle, al final, el 5 de agosto, después de que yo me quejaba de que en Estados Unidos no había una política bipartidista hacia Centroamérica, porque cuando a mí me invitan los demócratas a hacer un discurso en el Congreso en septiembre del 87, después de firmado el plan de paz, yo voy a pedirle a los congresistas y senadores, give peace a chance, démosle una oportunidad a la paz. La Casa Blanca no quería que a mí se me invitara. El líder de la minoría del Congreso, que era Bob Dole, no quería invitarme. Y el presidente del Congreso, que era un demócrata, Jim Wright, es el que me invita y finalmente voy, hago mi discurso. Y tanto me atacó la Casa Blanca por ese discurso que yo creo que esa fue una de las cosas que más influyó en el Comité Nobel para que me dieran el premio Nobel un mes después. Sí, fue muy mediática. Don Oscar, entrevistamos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y se refirió a usted como un hombre que trabajó muchísimo por la paz y que es un referente en el caso específico de este plan 30 años después. Así que agradecemos al presidente que haya podido sacar un ratito para conversar con el canal Universidad de Costa Rica y destacar la labor
de este equipo de trabajo, que no solamente lo componía don Oscar, sino también tenía un equipo más amplio que ahora ya nos comentará al regreso. Los dejo con don Luis Guillermo. Fue un apoyo el de la Cancillería costarricense complementario al de las gestiones políticas que se realizaban al más alto nivel, particularmente por el presidente Arias y su canciller don Rodrigo Madrigal Nieto. Es indudable que ese esfuerzo de preparación de documentos, de discusión de los borradores que se discutían en las mesas de negociación fue muy importante, porque permitía además condensar en textos compartidos las opiniones de los demás equipos de cancillerías. En esto he de decir que en nada se limitó el liderazgo del presidente Arias por esos esfuerzos, que como digo, resultaron de un colectivo muy amplio en donde participaban no solamente diplomáticos, sino también personas cercanas del entorno del presidente. La primera dama, doña Margarita Penón, Fernando Zumbado, John Bill, Carlos Rivera Bianchini, que era también vicecanciller, pero muy cercano al presidente, Guido Fernández, nuestro embajador en Washington, que jugó un papel decisivo en esa capital, todos aportando de diferentes maneras, como también lo hizo Jorge Urbina, al proceso. Entonces, ciertamente los presidentes se reunían, se encerraban, pasaban muchas horas deliberando sobre esos textos, nos los enviaban de vuelta, se volvían a formular, había reuniones intermedias entre las cumbres presidenciales donde los equipos técnicos negociábamos a veces solos, en otros momentos los cancilleres junto con los equipos técnicos y finalmente los jefes de Estado. El propio acuerdo de Esquipulas tuvo un cierre dramático porque requirió de una prolongadísima sesión de presidentes que estuvo a punto de ser malograda por los acuerdos Reagan-Wright, apenas unas pocas horas antes de que se firmara el propio acuerdo en la capital guatemalteca. Sin embargo, creo que estas idas y venidas de textos, las largas sesiones de reflexión entre todas y todos nosotros, Melvin Sáenz, Patricia Durán, Álvaro Antillón, Jorge Sáenz y yo mismo, tuvieron como telón de fondo la determinación del gobierno de Costa Rica de llevar adelante el acuerdo. Creo que el papel entonces protagónico del presidente Arias y de su canciller Rodrigo Madrigal Nieto, por venir de diferentes partes y apelar a diferentes fuerzas, resultaron en suma los principales componentes, junto con la determinación presidencial de los demás mandatarios centroamericanos, que hicieron posible la firma del acuerdo el 7 de agosto del 87. Don Oscar, parte de ese equipo que está destacado se encuentran don Luis Guillermo Solís, don Rodrigo Madrigal Nieto, don Rodrigo Arias, doña Margarita Penón, John Bill. Se habla de un trabajo muy importante de parte de don Luis. ¿Usted destacaría a alguno sobre todos o le daría una paridad igual en ese proceso de negociación? Bueno, no, yo diría que la Cancillería jugó un papel sumamente importante. Ciertamente Luis Guillermo era la mano derecha de don Rodrigo Madrigal. Ellos estuvieron esa madrugada acompañándome y me acompañaron a ir al Tedeum. En todas las fotos y en todos los videos que existen, ahí se ve a Luis Guillermo a la par de don Rodrigo desfilando con nosotros. Y yo les reconozco el trabajo enorme que hicieron. ¿Por qué Vinicio Cerezo siempre se ha querido robar el mandado, don Oscar? ¿Qué sé yo? Así es la vida. Había 30 años después, en la prensa, sigue insistiendo en eso. Es decir, lo que es importante, Marlon... Ahí viene quién lo nominó a esto, pero a mí me gustaría que, antes de que me diga quién lo nominó a hacer un Nobel de la Paz, que me dé su punto de vista del trabajo de don Vinicio Cerezo, pero sobre todo, ¿por qué ese resentimiento? Inclusive 30 años después ya debería haberse pasado eso. Bueno, yo no sé si hay resentimiento o no. Yo no tengo ningún resentimiento con él, no importa lo que diga. Por lo que leí ayer. Que a mí me es, bueno, a mí me es igual, me es indiferente. Vamos a ver, cuando fuimos a Esquipulas no había plan de paz. Esa fue una reunión, por primera vez los cinco, pero fue una reunión de recriminaciones entre don Napoleón Duarte, Ascona y fundamentalmente Daniel Ortega, ¿verdad? En que ni Vinicio ni yo. Los gobiernos de
de la región eran muy débiles. Al final, los que tenían la última palabra eran los militares, ni siquiera las cancillerías. Cuando vinieron los presidentes aquí y tuvimos la reunión en el Teatro Nacional, con quien yo hablaba fundamentalmente era con los militares. Y los militares eran casi que los que tenían la última palabra siempre. Y la verdad es que, bueno, Vinicio jugó un papel muy importante, pero el plan de paz era un plan de mi gobierno. Así fue reconocido por todo el mundo. ¿Quién le nomina, don Oscar? A mí me nominan cuatro suecos. Cuatro suecos que yo no conozco. Y usted sabe que uno tiene que ser nominado, creo que a finales de enero. Usted fue el cuarto latinoamericano, el cuarto presidente y el primero de Centroamérica en que se le otorga el Nobel. ¿Esos cuatro suecos? Esos cuatro suecos los conocí cuando pasé, después de recibir el premio Nobel en Oslo, a Estocolmo y a Gotemburgo. Una señora de Gotemburgo con 90 años, cuyo padre durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo el periódico abierto peleando contra Hitler, era una pacifista empedernida, y cuando supo que Oscar Arias había presentado un plan de paz contra las dos superpotencias, me apoyó. Y después otros dos que llegué a conocer, y un médico sueco que era pediatra, que sí conocía Costa Rica y que vio la campaña aquí, que se dio cuenta que el lema fundamental de mi campaña para la presidencia era el tema de la paz, en contra de la contra que Estados Unidos apoyaba en Nicaragua, que yo había expulsado a todos los comandantes de la contra desde el 8 de mayo de 1986, el primer día en que tomo posesión de mi juramento como presidente, y que cuando descubro aquí alrededor de Romoser, estamos llenos de casas alquiladas por la embajada americana, que eran hospitales de la contra, con camas, con heridos, con armas, con comida, con medicamentos, y yo digo, ¿qué es esto? Y entonces tomo la cosa en serio, y por eso le digo que cuando fracasa Contadora, me veo ante la obligación, además de mi convicción de que hay que buscar y poner sobre la mesa una iniciativa de paz para que no continúe la guerra. Y ese 7 o 6 y 7 de agosto, yo apelo a mis colegas y les digo, tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos. Si salimos de este cuarto sin un acuerdo, la guerra continúa. Y que la guerra continuara era una cosa muy complicada, porque usted sabe que no hay nada que empobrezca más a una sociedad que gastar en armas en lugar de educación y salud e infraestructura para su gente. Y eso era lo que le estaba pasando a todos estos países. Usted recibió el día que gana el Nobel más de 500 telegramas. ¿Recuerda alguno con especial cariño? ¿Qué sé yo? No recuerdo. De todos los mandatarios, de todos los mandatarios del mundo, me imagino que es una costumbre, pero no. Yo desconocía que había sido nominado por estos cuatro suecos, por eso es que no lo podía creer. ¿Quién estaba durmiendo a las 3 de la mañana cuando me despierto? ¿Quién está pensando en la paz de Centroamérica hoy, don Oscar? Es que ya no nos estamos matando en las montañas. Lo que tenemos es violencia por esta formación de las maras, que es la herencia de esa guerra. La herencia de la guerra de hace 30 años son las pandillas que hoy tenemos en el norte de Centroamérica. Muchas gracias, don Oscar, por hablar con un canal universitario de servicio público que recuerda que 30 años después nuestra Centroamérica es muy diferente. Y algo que dice don Oscar creo que es muy importante el día de hoy. Él dice que debería estar alguien verdaderamente pensándolo, pero la situación de vulnerabilidad significa
que hay deudas pendientes. Así que muchas gracias por acompañarnos en Televisión con Sentido. Hoy hicimos análisis, 30 años después, de Esquipulas y del trabajo de un Nobel de la Paz costarricense. We'll be right back.